Bueno, uno de las casas que le tiré fertilizante. Como se dan cuenta, el pasto se mejoró, el pasto malo se está muriendo. Y esto tiene como 2 semanas aproximadamente. Hoy lo voy a cortar para darle otra pasada de spray. Pues se dan cuenta cómo trabaja el fertilizante, mató todo, pues está matando todo el pasto malo y mejoró el pasto bueno. Se ve bonito. De esta parte, se dan cuenta, está todo verdecito ya. Voy a reparar todo, tal vez le tire semilla, pero que al fin, como por octubre, noviembre, yo lo recomendé porque ahora mismo viene el tiempo de calor y no es recomendable. Para tratar de dejarlo así como de su vecino que le gustó, con lo corto y cómo quedó el pasto. Pero hoy tengo un par de casas que hacer, son me parece como 7 casas para cortar y para tirar algún poquito de spray. Y así como va quedando, o así como está quedando el pastito. No sé si recuerdan que había subido el video, el antes y este es el después. Se dan cuenta cómo está el pasto ahora. En el video luego se ve cuando estaba todo el pasto malo. Se mejoró demasiado. Se dan cuenta, así está. Y así está quedando. Y cuando le tire la semilla va a quedar al 100% como su vecino. Esto es el pasto malo. Se dan cuenta cómo está amarillo, ya está muriendo y eso. Le voy a dar otra pasadita de spray. Solo spray, no fertilizante. Y así está. Todo esto es pasto malo. Todo allí es pasto malo. Se dan cuenta la diferencia entre el pasto malo y lo que hizo el fertilizante, mejorar todo el poco pasto bueno que había. Y así quedó esta área. Está bonito. Señor está contento y por este trabajo de tirar el spray y fertilizante yo cobré por este, no está tan grande, pero sí yo le cobré 150. A lo mejor van a decir algunos que es un poquito caro, pero para mí es un precio realmente razonable porque le dije que le iba a dar la garantía por dar la segunda vuelta, las segundas sprayado o de fertilizante, dependiendo lo que era. Pero así quedó el pasto, así está quedando y eso.